think I want to express my gratitude. Muchas gracias. Quisiera expresar mi agradecimiento a CAF, al diálogo interamericano y también a la OEA por haberme invitado. Y la verdad es que es un gusto encontrarme aquí con ustedes y dirigirme a ustedes. Quisiera hablar un poco sobre la situación en Latinoamérica, principalmente por el lado económico, y tratar de explicarles un poco qué es lo que ha sucedido en la región. Vamos a hablar un poco sobre la experiencia mexicana, y si sobra un poco de tiempo, vamos a hablar un poco sobre los desafíos a los que se enfrenta la región. Entonces, quisiera dar inicio enseñándoles la portada de la revista The Economist hace un par de años. A la sazón hablábamos mucho sobre la década de Latinoamérica. Nos sentíamos muy orgullosos de lo que sucedía en la región. Ya no éramos el traspatio de nadie. En esa época ya estábamos hablando sobre nuestro crecimiento económico prometedor en la región. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ese año? ¿Y qué era lo que sucedía durante esos años? Eso es lo que tenemos que entender plenamente para evitar cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado, de sacar lecciones de la experiencia latinoamericana. Una de las cosas que se han dado es la globalización de la economía, la existencia de la economía global. Entonces, veamos el rendimiento de los mercados durante esos años. Las exportaciones mundiales sufrieron un crecimiento más durante este siglo, o sea, durante estos tres años, el siglo, más que la mitad del siglo anterior. Entonces, la expansión económica es algo que se ve de forma patente y viene acelerándose. O sea, el comercio global viene expandiéndose, globalizándose, y esto coincide con lo que se ha dado por llamar la década latinoamericana. Algo sucede que tiene que ver con el crecimiento económico y con el comercio mundial, que tiene una correlación con el desempeño del Producto Interno Bruto a nivel global. Como pueden ver nítidamente aquí, es un gráfico perfecto para los estudiantes económicos porque se ve nítidamente esa correlación. Así es que el comercio internacional que se correlaciona con el crecimiento, que tiene un impacto importante sobre la región, trayéndonos muchísimas ganancias, principalmente para aquellas economías exportadoras. Entonces, ¿cuál es el factor que explica la expansión de las exportaciones en la década anterior de este siglo? En mi opinión, lo clave fue la entrada de la China a la OMC. Esto es lo que ha cambiado la ecuación comercial mundial. Y esto supone un beneficio ingente para algunos países. Permítanme decirles, yo quisiera tratar de entender la región explicándoles que hay dos tipos de economías. Tenemos a aquellas economías relacionadas con Mercosur y con ALBA cada vez más, y las otras economías más orientadas hacia el mercado, más abocadas hacia la Alianza Pacífica que hemos organizado recientemente durante mi mandato, que fue una experiencia sumamente positiva. Entonces, podemos ver el perfil de las exportaciones del Mercosur. 70% o más de la economía de los países integrantes del Mercosur son productos básicos. Y esto es crucial porque el factor clave en la última década fue el crecimiento de los precios de los productos primarios, principalmente porque la China pasó a ser el mayor consumidor, comprador de todo tipo de producto básico, sean granos, oro o lo que sea. Esto explica entonces el desempeño del crecimiento económico de esas economías del Mercosur. Entonces podemos ver también el perfil de las economías de la Alianza Pacífica que tiene un perfil más manufacturero, principalmente debido a la economía mexicana. Esto significa que ha habido un desempeño económico un poco más profundo la última década.
si los precios de los mercados básicos son los que lideran el crecimiento económico, entonces aquellas economías de exportación se beneficiaron de forma increíble. Fue el caso de Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros más países exportadores de productos básicos. Principalmente, podemos ver la misma idea aquí, la diferencia entre los perfiles económicos entre los respectivos países que se ve en la pantalla. ¿Qué sucedió? ¿Qué se ve aquí? Bueno, el aumento en los precios de los productos básicos, como decía, metales, plata, oro, lideran el aumento de los precios, están a la vanguardia, pero también alimentos, soya, arroz, azúcar, maíz y, claro, el petróleo. Y existe una correlación, por un lado, por el lado de la demanda, con el crecimiento económico de China y la entrada, la incorporación de la China a la Organización Mundial Comercial, que fue el gran motor, la China, de esas economías exportadoras de Latinoamérica, de otras partes del mundo. Aquí se ve una tendencia que tuvo su inicio en 2000 y existe una correlación perfecta con el desempeño económico del mundo, o sea, aumentos en las economías reales, y también se crearon algunas burbujas en el sector financiero, en algunas economías y también en el sector inmobiliario, que fue el preludio a la crisis económica del 2008-2009. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Entonces, se vino el desplome de la economía y bajaron los precios de los productos básicos y también la propia economía china también se desaceleró. Entonces, la historia de la economía mundial y la historia de la economía de las economías de Latinoamérica es una historia de cambio. Por eso muchos países están pasando por recesiones. Hace 3 o 4 años era casi imposible creer que la economía brasileña pudiera entrar en recesión y un rendimiento económico bastante bajo en otras economías. Y claro que esto tiene un impacto sobre las demás economías. Veamos aquí la correlación que existe entre los precios de los productos básicos y el PIB del Brasil. Entonces, el desempeño de esos precios es lo que determina el rendimiento de la economía. Se ve algo muy parecido en el caso de Argentina. En última instancia, lo que se ve es que estas economías y otras que están orientadas hacia la exportación de productos básicos que en la última década se beneficiaron, empezaron a sufrir. Después de 2010, hubo una baja en los precios de esos productos que exportaban, alimentos, petróleo, lo que fuera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las economías latinoamericanas tienen que cambiarse para depender cada vez menos de los productos básicos y en orientarse en torno al valor agregado. Y esto es aquellas economías que dependen principalmente de productos básicos en el sector primario, aún sin ese tipo de fluctuación en los precios, que es algo bastante común. Los precios suelen ser volátiles en los productos básicos, aun si no fuera por eso. Solo considerando aquella parte del crecimiento económico, rendimiento económico, las economías que pudiesen llegar a añadir valor a sus productos y servicios, se van a beneficiar de las evoluciones económicas. O sea, dicho de otra forma, aquellas economías que dependan más del sector primario con menos valor agregado a sus productos van a ver el deterioro, o sea, reducciones en sus términos de intercambio y el tipo de cambio durante ese periodo. Entonces, sea que un país prefiera producir manzanas como fruta o como apples como computadora, el valor agregado implica que el tipo de desarrollo que se puede obtener
no puede haber un crecimiento si se apoya exclusivamente en lo que es la exportación de productos básicos. Entonces, veamos las correlaciones obvias entre el valor agregado y el nivel de desarrollo, sino también la tendencia de largo plazo del precio de los precios de los productos básicos. Es una tendencia hacia la baja, negativa. En otras palabras, los términos de intercambio, los precios de los productos básicos en términos relativos va bajando con el tiempo, con algunos picos. Claro, tenemos aquí un ejemplo de un pico en la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, otro pico con un desempeño bastante estable, con cierto crecimiento negativo, una tendencia a la baja. Y luego aquí tenemos reflejado el cambio del sistema monetario al abandonarse el oro y algunas burbujas, y de ahí una tendencia negativa. Y nuevamente tenemos este fenómeno importante que es la incorporación de la China a la OMC, y ahora estamos viendo un cambio nuevo hacia abajo de los precios de los productos de exportación de Latinoamérica. Es algo que se perfila nuevamente. Entonces, el desarrollo de un país está vinculado al aumento del valor agregado de las economías. A la larga, los términos de comercio, de intercambio de las economías intensivas en productos primarios se ve deteriorado. Entonces, a eso voy. Esto explica gran parte de lo que vemos en el desempeño económico de muchos países latinoamericanos, y esto explica el por qué no podemos seguir hablando en términos tan positivos, optimistas, sobre la década latinoamericana. Y tenemos que ver cuán abiertas están las economías en la región y hasta qué punto las economías son intensivas en productos básicos o con valor agregado. Aquí veamos el caso de México, cuya economía sufrió bastante con debido a la vinculación a la economía americana y no se benefició tanto de los aumentos en los precios de productos básicos. Y podemos ver los países de la Alianza del Pacífico, aquellos países abiertos al comercio y que, sin embargo, dependen mucho sobre los productos básicos, que es el caso de Bolivia, o aquellos países que dependen mucho del comercio, sin embargo, es decir, abiertas al comercio, pero que no dependen sobremanera de los productos básicos, que es el caso de algunos países del Mercosur, Brasil, Venezuela también. Entonces, vean, la falta de apertura de Brasil es lo que puede explicar la falta de competitividad de su economía. Salta a la vista que hay que ser muy competitivo, hay que poder competir. Es una regla para los campeonatos de fútbol y también para las economías y para lo que sea. Veamos el rendimiento de las economías. Por un lado, tenemos la Alianza del Pacífico, cuyo rendimiento depende mucho de productos manufactureros, y aquí en el Mercosur lo que vemos es una economía centrada en productos de exportación de productos básicos. Y ese gráfico no demuestra el grado de apertura de la economía, pero aquí podemos decir que si este grado de apertura de las economías explica en gran medida la competitividad de las economías. En las economías modernas vemos como es sumamente importante para el éxito de la economía el que sean competitivos. Entonces, aquí tenemos el índice de la competitividad global. Ahora, países que pertenecen a la Alianza del Pacífico, Chile, México, Perú y Colombia, economías más abiertas, son más competitivas también, y países más relacionadas con el Mercosur lo son menos. O sea, me refiero a infraestructura. No queda tan claro aquí, pero a la larga puede
ser que en cuanto a la infraestructura, los dos tipos de países pueden ser bastante parecidos. Mercados abiertos aumentan la competitividad de las economías. Aquellos países que tengan mercados abiertos y que sean competitivos y que tengan van a tener más éxito y economías más sostenibles, crecimiento sostenible durante una crisis económica. Entonces, puedo hablar ahora sobre los desafíos teniendo en mente esas ideas que les acabo de explicar para que puedan comprender qué es lo que tratamos de hacer en México en el ámbito económico a pesar de los desafíos a los que tuvimos que enfrentarnos. Como bien lo dijo Enrique, al entrar al gobierno estalló la crisis económica y el brote de la fiebre porcina, cuando descubrimos que teníamos un virus nuevo, desconocido en la Ciudad de México. Más gente sucumbió y murió a raíz de ese nuevo virus que la gente que sufre hoy en día y se muere debido a ébola. A la sazón no teníamos vacunas, no teníamos ninguna cura, pero nos enfrentamos a esto. Y también tuvimos la recesión económica. En los el primer y segundo trimestres de 2009, un semestre entero, vimos una caída económica del 10% hacia abajo. Entonces, pudimos aumentar durante ese año. O sea, sufrimos una caída de 10% del PIB debido a esto. Sin embargo, al superar lo peor, nos dimos cuenta de la necesidad de reducir nuestros gastos y aumentar nuestros ingresos, que no es nada nuevo bajo el sol. Cortamos muchos gastos, erogaciones y cerramos un servicio público ineficiente en México que ascendía a 5,000 millones de dólares al año. Aumentamos los impuestos. Esto no nos generó mucha popularidad, pero lo hicimos. Entonces, permítanme explicarles qué fue lo que hicimos para aumentar la competitividad en México, a pesar de aquellos factores que tuvimos que emprender para lidiar con la crisis. Ustedes pueden leer mi nuevo libro si quieren aprender un poco más sobre lo que hicimos en esos años, los retos que enfrentamos. Creo que se puede conseguir en formato electrónico, en Amazon o algo por el estilo. Entonces, competitividad. Primero, nos dimos cuenta de que México tenía muchísimas oportunidades comerciales. Cuando yo enseñaba, me gustaba a mí enseñarle a mis estudiantes, vean esto, vean el mapa. México se encuentra justamente en el centro del mundo. Entonces, esto nos brindaba una excelente oportunidad hacia todos los lados. En el auge de la crisis, apostamos por el libre comercio. Y después de ese momento crítico, reconozco a la embajadora Carla Hills, que se encuentra aquí hoy. Hemos hablado sobre el logro increíble del acuerdo de libre comercio, de los acuerdos de libre comercio, y debido a esto tenemos acceso a más de 44 países libre de aranceles. Los productos de México tienen acceso a 44 países. Entonces, y ahora tenemos lo que es la Alianza del Pacífico, también hemos conformado. También me acuerdo de las reuniones del G20, líderes y primeros ministros y presidentes de 20 países hablando sobre la necesidad de resistirnos a la tentación del proteccionismo, apoyar los acuerdos de libre comercio, terminar la ronda Doha. Y al día siguiente, 15 de los 20 líderes aumentaron los aranceles, erigieron más barreras al comercio. Al día siguiente, entonces, en México hicimos exactamente lo contrario. Redujimos, en plena crisis, los aranceles, principalmente aquellos que afectaban a la industria. Pasábamos
pasamos del 10% en promedio a 4% de aranceles. Esto supuso, dio un empuje a la competitividad de la industria mexicana, que fue clave para apoyar nuestra industria, que nos centrarnos en aquellas áreas industriales importantes, automotrices, componentes electrónicos, la industria aeroespacial, se volvieron sumamente competitivos, porque si queremos producir el mejor carro del mundo, entonces tenemos que permitir a las empresas automovilísticas acceso a los mejores componentes disponibles en el mundo, sean para frenos, los componentes electrónicos, que sean capaces de importarlos. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para producir los mejores carros del mundo, para tener una industria exitosa. Y fue eso lo que logramos hacer. Se lo voy a explicar. Entonces, apostamos al comercio, redujimos los aranceles, suscribimos acuerdos de libre comercio y también invertimos pesadamente en la infraestructura. A mí me encanta este gráfico. Podemos ver el sistema vial en México en rojo. Lo que vemos son las nuevas carreteras o las carreteras autopistas ensanchadas, modernizadas, de dos carriles a cuatro. Y eso lo hicimos en 6 años, invirtiendo más aumentamos en más de 22.000 kilómetros, que es la diferencia o la distancia más bien que separa el Polo Norte del Polo Sur. Y esto también fortaleció nuestra competitividad. Vean aquí este gráfico. Es el puente Baluarte. Aquí, entre esta columna aquí en Sinaloa y la columna en Durango, hay más de 500 metros, medio kilómetro, con 4 carriles en este puente. Y entre el río y el puente hay una distancia de 400 metros, que es el puente más alto en la época en el mundo. Y entonces nosotros figuramos en el libro Guinness Records, Records de Guinness. Entonces empezamos a invertir mucho en la infraestructura, en las carreteras, más que en los 2 sexenios anteriores. También desregulamos la economía, disminuyendo el tiempo necesario para abrir un nuevo negocio de 60 días a 10. Yo me acuerdo que le dije al secretario, por favor, vamos a reducir, o sea, anote más bien todas las leyes, regulaciones que tenemos y considere cuáles son los que realmente son necesarios para su trabajo. Solo que de aquí a 3 meses, si usted no es capaz de recordar cuáles son y explicarme cuál es el motivo de cada una de esas regulaciones, vamos a borrarlas. Y en octubre del 2000, publiqué un decreto aboliendo 16.000 reglas. Organizamos una contienda pública en torno a esa, un concurso público en cuanto a esta pregunta. ¿Cuál es el procedimiento más inútil? ¿Cuál es el procedimiento más inútil en el sector público? Hubo 3.000 participantes, concursantes, entonces fue increíble que de esa forma pudimos allegarnos muchísima información. También cambiamos el sistema por el que el gobierno tradicionalmente apoyaba las pymes en México, las pequeñas y medias empresas. Claro que fue imposible satisfacer las necesidades de esas pequeñas empresas. Entonces, con el sistema que teníamos, lo cancelamos, aumentamos el presupuesto, invertimos ese dinero en lugar de distribuir dinero en pequeñas cantidades. Creamos un sistema de un fondo por el que pudimos apalancar y multiplicar por 6 veces la cantidad de crédito disponible a las pequeñas empresas. Entonces, el gobierno se comprometió a comprar 35% de sus adquisiciones de pequeñas empresas. Entonces, hemos
fortalecido el presupuesto para servicios sanitarios y también pasamos de una cobertura de 60 millones de mexicanos a 106 millones de personas que se encuentran cubiertas por el seguro de salud público, seguro público, para que pudiésemos, por la primera vez en nuestra historia, alcanzar cobertura universal de, o sea, de 112 personas, millones de personas en México, damos cobertura a 106 millones. Y multiplicamos el presupuesto para servicios sanitarios, para infraestructura, construyendo 1.200 nuevos hospitales y clínicas en el país, 2.400 más. Y eso supuso también el construir la infraestructura necesaria en torno a esto, que fue un logro sumamente importante, que no recibió quizás la cobertura mediática que merecía, pero fue muy, muy positivo para México. Y también aumentamos los recursos humanos, pensando en la cuestión de delincuencia organizada. Existe una carrera entre el Estado y los delincuentes a ver quién le puede brindar más oportunidades a los jóvenes, el gobierno o los delincuentes. De ahí es que empezamos a crear oportunidades, servicios, empleos, mejor educación, y con esa estrategia empezamos a, por ejemplo, a construir más escuelas secundarias y 104 universidades nuevas. Sin matrícula. Y esto trajo un beneficio secundario para la economía, porque empezamos a formar cada vez más ingenieros todos los años. México forma más de 100,000 ingenieros al año, más de 100,000 ingenieros al año. Esto supone o implica que tenemos más ingenieros que en el Reino Unido, Alemania, Canadá, Brasil o donde quiera. Y esto, a su vez, también crea muchísimas oportunidades a la juventud, lo cual disminuye la necesidad de que emigren a Estados Unidos o se involucren en la delincuencia. Entonces, las empresas ahora pueden surtirse de las de la mano de obra cualificada necesaria para toda su industria. Entonces, veamos los resultados por el lado macroeconómico. Tratamos de mantener el orden en las finanzas públicas. Redujimos el déficit y salimos, desocupamos la presidencia con menos del 1% de déficit. Teníamos por objetivo llegar al déficit cero en las finanzas públicas. En cuanto a la deuda pública, México tenía un nivel de deuda pública de 32% del PIB. Y véanlo cotejado con los demás países de la OCDE. Tenemos a esos países sumidos en problemas. Tenemos Estados Unidos con 82 o 86%, México solo 33%. La Hacienda mexicana emitió un bono en 2008-2009. Alejandro, ayúdeme. El bono de 100 años a la tasa de 6%, que era el periodo más largo. Creo que antes de eso hubo un bono chino, también a 100 años, con una tasa de retorno más alta que nuestra. Sin embargo, pudimos recuperar la confianza en el mercado. El tipo de cambio o la crisis en tipos de cambio, durante ese periodo pudimos aumentar las reservas de divisas. Y cuando terminé mi mandato, entonces teníamos divisas equivalentes a 2,5% la deuda total del gobierno mexicano. Así es que fue una base bastante sólida para nuestro desempeño macroeconómico. Entonces, hablando de competitividad, en el índice Doing Business pasamos del 73º lugar, de acuerdo al Banco Mundial, en 2006, al 53º lugar en 2012, cuando desocupamos la contaminó mi mandato. Entonces, el índice de servicios globales también aumentamos de 5.2 a 5.7 nuestra
calificación. Vean esto, en cuanto al sector manufacturero. México ahora exporta más del 60% del total de productos manufacturados de la región latinoamericana y del Caribe. En otras palabras, exportamos más productos manufactureros más que los demás países latinoamericanos combinados. Esto incluye Brasil. Eso es algo que me encanta muchísimo. Cuando terminé mi mandato, México era el noveno exportador de vehículos del mundo. México superó al Reino Unido, Estados Unidos, España y otros países cuando terminé mi mandato. Ahora somos el cuarto exportador de vehículos y sigue creciendo este sector. Entonces, esto también fortalece la economía mexicana de forma significativa en un momento muy difícil. Entonces, cuatruplicamos la cantidad de empleos, o sea, durante la crisis económica tuvimos una caída económica de casi 6% y hubo un aumento, cuatruplicamos la creación de empleos durante ese periodo también. Y la economía se expandió en más de 16% de 2010 en adelante, un periodo de 3 años con un crecimiento promedio de 4,2%. Aquí tenemos la portada de la revista The Economist. No me gusta el sombrero, la verdad. Es la perspectiva británica, o el sombrero parece más británico. Pero vean la portada de la revista del 2012, un poco antes de que terminara mi mandato. Y ya se estaba hablando de la ascendencia de México, el milagro mexicano y otras citas que tenemos en diferentes revistas. Finalmente, algunos retos para Latinoamérica por delante para reencaminar un poco la dirección de esta conferencia. Entonces, aquí son los retos más importantes para la región: el Estado de Derecho y las economías. El mayor problema que tenemos es la falta de un Estado de Derecho. Tenemos que entender, si habremos de ser países desarrollados, tenemos que transformar nuestras leyes, haciendo que nuestros países sean países que se supediten al Estado de Derecho. O sea, si es una medición de las economías a lo largo del tiempo con un muestreo de más de 650 países. ¿Y cuál sería la correlación entre Estado de Derecho y crecimiento económico? Fue lo que se propuso descubrir. Lo que él descubrió fue que nos estableció 7 categorías o variables para explicar el nivel de Estado de Derecho y hasta qué punto, o sea, la observancia de las leyes. Digamos que Suiza podría ser categoría 1 y Somalia 7. Entonces, la diferencia entre el país 1 y el país 7 era ascendía o representaba 3.7% del crecimiento del PIB al año, 3.5% de crecimiento económico al año, de diferencia entre aquellas sociedades donde impera el Estado de Derecho y donde no existe tal Estado de Derecho. En mi opinión, para los países en desarrollo es esencial transformar el marco institucional para que se pueda aplicar la ley, para infundir certeza, certidumbre, que es el factor más importante para el crecimiento económico y la creación de empleos. Invertir en capital humano, tenemos que formar cada vez más estudiantes, o sea, ingenieros, médicos, invertir más en infraestructura. No me gusta la expresión capital humano, capital físico. La infraestructura del valor humano, por decirlo así, y la infraestructura física para, de esa forma, acelerar los cambios estructurales, reformas estructurales que México actualmente está emprendiendo, que serán algo sumamente importante para el futuro y que haya un compromiso para con el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos los procesos electorales también y otro índice que lo representa. Hablando un poco sobre Cuba, hace un par de minutos, vean las cifras. Venezuela tiene una calidad que se deteriora a ojos vistos. Entonces, yo
quisiera hacer un llamado de alarma sobre lo que sucede en Venezuela actualmente. La sociedad sufre y la calidad de la democracia y los derechos humanos es algo que viene deteriorándose, que de alguna forma va a afectar a toda la región, al igual que lo que sucede en Cuba. Nosotros podemos hacer algo como comunidad internacional. Con todo respeto, secretario general, tenemos que hacer algo y es hora de que reaccionemos y que nos despertemos para lo que sucede en la región, porque estamos perdiendo nuestra libertad y nuestro liderazgo. Because things cannot be... Las cosas no pueden ser como siempre a ese respecto. Habrá elecciones en la región. Algunas de estas han pasado. Juan Manuel Santos, buen amigo, ganó de nueva cuenta. Embajador, felicitaciones. Tuvimos elecciones también en El Salvador, así como en Panamá. Y quiero saludar a mi buen amigo Martín Torrijos, expresidente de Panamá. Y habrá elecciones, por cierto, en el Brasil. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué sucederá en Brasil? Estas son las encuestas de opinión de la semana pasada. Dilma está aún a la cabeza durante la primera ronda, pero Marina parecería que podría derrotar a Dilma en la segunda ronda. Y eso podría llevar implícito un cambio drástico en la correlación de fuerzas de la región, con diversas consecuencias. Verán ustedes que mientras que Marina es... estuvo en un ministerio sustentable, el gobierno brasileño. Algunas personas temen eso, pero mi pasión es el desarrollo sustentable, los temas medioambientales, y presido ahora la Comisión Global sobre Economía y Clima. Representaré un informe el 16 de septiembre y mostraré que esta política abordará el cambio climático y dará cabida al crecimiento económico, y eso es lo que Marina precisamente está arguyendo en su campaña. ¿Cuáles serán los cambios, pues, en la región? Si ustedes leen, y por supuesto podría cometer un error, estoy tratando de leer con detenimiento el programa económico. De darse esa circunstancia, pudiese haber posiblemente un cambio económico dentro de la tendencia proteccionista tradicional del gobierno brasileño, lo cual podría llevar implícito un cambio en el sentido correcto que permitiría que Brasil recuperase su competitividad y que se recuperase también por el camino correcto. Pero veamos lo que el pueblo brasileño decide en última instancia, y tenemos que permanecer observantes ante esta situación. Claro, esto podría tener repercusiones en términos políticos a nivel de la región, siempre y cuando la legitimidad de estos regímenes también a su vez mantengan una buena relación con Brasil y su gobierno. No diré más al respecto. El otro aspecto que tiene que ver con esto, sin duda, es que la nuestra es la región más violenta del mundo entero. Quería referirme a ello. Obviamente, la mayor violencia se da en la parte sur del África, pero Suramérica, Centroamérica y la parte norte de Centroamérica es prácticamente la región más violenta del mundo, y este es un hecho que de alguna manera está frenando nuestro desarrollo. Ha venido a afectar el desarrollo económico de la región toda. Hay que atenderlo. Tiene que ver con el tema del Estado de Derecho, de las estrategias que pongamos en práctica, el combate, el enfrentar a la delincuencia, la reconstrucción de las agencias e instituciones que se dedican a aplicar la ley, yendo de abajo arriba, reconstruyendo la trama social. Eso es fundamental. Lo mismo si vamos país por país, aunque México tiene un grave problema que considerar, sin duda. La tasa de homicidios por cada 100,000 es increíblemente elevada en la región. Esta parte del gráfico implica, por lo tanto, que existe un problema sumamente grave para nuestras economías y para el bienestar de nuestra población.
Una vez más, vean ustedes el índice del imperio de la ley. Aquí tienen ustedes que algunos países están pasando esta prueba. Uruguay, Chile y Brasil, que se encuentra por acá. Pero entre los que tienen el peor desempeño, estos países de América Latina que ven ustedes aquí, tema que tenemos que atender brindándole la importancia que amerita. Por último, mi comentario sería que en última instancia América Latina está teniendo una batalla entre el pasado y el futuro. Está librando una batalla que en el pasado tenemos el proteccionismo, las expropiaciones, el nacionalismo. Y ese pasado está fracasando en la actualidad y vemos el desempeño de las economías, incluso las economías más moderadas. El proteccionismo ya no les está funcionando. En cambio, las economías hacia el futuro consideran los mercados, la inversión privada, la certidumbre. El pasado en términos de la política es el autoritarismo, la falta de democracia, la falta de imperio de la ley, de Estado de Derecho, y el futuro está la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y nosotros tenemos que actuar y poner nuestro empeño por el futuro de América Latina. Y entonces, si lo logramos, si apostamos de acuerdo al derrotero correcto para los mercados, el imperio de la ley y para la democracia, con eso tendremos el verdadero decenio de la América Latina y muchas de esas décadas más para la América Latina continuarán dándose. Muchas gracias por su amable atención.